Tele.tv Abrázate de tantas formas como puedas: con el cuerpo, con el alma, con la mente, con el corazón, con el agua, con la tierra, con el aire, con los encuentros, con las sonrisas, con las palabras. Con los momentos bonitos, con el espacio fresco y cálido, con los colores, con los sabores, con los aromas, con los sonidos, con el disfrute, con el tiempo, en el tiempo y a tu tiempo. Abrázate con cariño, con amor, con respeto, con aceptación, con gratitud. Suelta y respira, fluye y vive, pero vive feliz. Bienvenidos a mi viernes. Amigos, mi viernes, les mando un saludo muy grande. Gracias, me encanta. Este abrazo. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Feliz y maravilloso viernes. Una transmisión más, en esta ocasión un poquito más tranquila, más um, de reflexión para, para todos los papitos que estamos pues en estos temas ávidos de cómo... O cómo llegar a nuestros hijos de la mejor manera para hablarles de sexo. Nos hemos dado a la tarea de investigar. Creo que es un tema muy, pues no fuerte, porque es algo en lo que vivimos. Pero tú sabes cómo acompañar a tu hijo en, en, la, en esta etapa de la sexualidad, en, de la, en la adolescencia. ¿Has pensado en los beneficios de una educación de sexualidad adecuada y oportuna? Hablar de sexo no es solo hablar de genitales, coito y enfermedades venéreas. Esto va mucho más allá. Que les den información en el colegio, pero primero tenemos que entenderlo nosotros para poder comunicárselos de la mejor manera sin hacerlos sentir incómodos o que se sientan que están recibiendo un sermón. Ampliemos nuestros conocimientos respetando, cuidando y permitiendo que disfruten su sexualidad con formación responsable pero se han preguntado: quién es el que va a hablar con nuestros hijos entrando en la adolescencia? papá, mamá? pero, y quién va a hablar con los padres? para poder llegar a ellos de la mejor manera, pues, hoy en día, aún existe el tabú o muchos les espanta hablar del tema, y no se diga hablar con los nombres reales. los disfrazan como el pajarito, el pizarrín, la mariposita, el pipí... perdón. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo quieres que vivan tus hijos el día de hoy? ¿Quién ya ha hablado de sus cambios hormonales sexuales, de la hormona sexual que despierta en ellos? Habrá niños que despiertan el deseo desde los 10 años, aunque lo normal es a los 12 aproximadamente. Es cuando comienzan los cambios físicos y emocionales. Cuando decidimos que entran en la aborrecencia, ¿no? Pero. Sabemos el porqué de los cambios emocionales y de sus emociones, sentimientos, al igual que el deseo por el sexo opuesto. Hay padres que se, sienten, se sientan de una y les hablan de sexo y se sienten bombardeados. Pero es un tema para abordar no solamente en una charla, es para varias ocasiones. Aprovecha y extiende esa comunicación y tus lazos de confianza en ellos. Amplía tus conocimientos y explícales. ¿Cómo es que les afecta esos cambios y esas hormonas de sexualidad? Solo así entenderán, respetarán, cuidarán y disfrutarán de su sexualidad con responsabilidad y madurez. Pero con las herramientas reales, con unas herramientas con información, pues, perdón, <risa> perdón, <risa> con, una, este, con una información real y fidedigna de acuerdo a su edad. Es por ello que por hoy nos dimos a la tarea de invitar a nuestra amiga Alejandra Díaz de Neuromás para que ella nos ayude, nos apoye y nos explique cómo es que podemos orientar a nuestros hijos sin que se torne a un tema escabroso, incómodo para nuestros hijos, ya que hoy en día tenemos otro gran enemigo, el internet. Todas las redes sociales, YouTube, Instagram, que hay información de verdad pues una muy espantosa, una muy errónea. Y bueno, pues todo, entre amigos, ustedes saben que pues la, la información que luego se comparte no es la real. Y bueno, pues, eh, pues ¿qué? Perdón. <laughs> bueno, pues hasta aquí les dejo y yo le doy la, la más, eh, pues, grandiosa bienvenida a Ale Díaz. Mm, cuéntanos un poquito de toda esta información que nos hace falta, Ale. Bienvenida claro a mi que viernes. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, bueno pues estamos súper contentos de estar aquí representando a Neuromás. Yo soy Alejandra Díaz, soy neuropsicóloga, terapeuta, educadora especial. Y bueno, estoy muy honrada de la invitación que me hizo eh, Erika aquí a mi viernes para estar con todos ustedes platicando de este interesante tema. Y más que interesante, importante. Porque, como bien decía Seri, la sexualidad... El, el error creo que hemos estado cometiendo a lo largo de todas estas generaciones es concebirlo como, como un solo hecho que es el coito o el acto sexual. Así es. Y la sexualidad en realidad es una parte integral del ser humano. Es cómo te sientes, cómo te vives. Y finalmente, bueno, es algo súper importante que tenemos que trabajar y educar desde temprana edad. No, no hay que esperar a que crezcan, no hay que esperar a la pubertad, no hay que esperar a, a que tengamos un problema en casa para comenzar a, a, a ver estos temas y, sobre todo, verlos de la manera más natural posible. Así es, Ale. Bueno, yo creo que por lo general los papis nos, nos quedamos como con la duda de decir, bueno, pues este, antes de que entren en la adolescencia o cuando ellos lleguen y nos pregunten, o no, no tenemos esa preparación, esas herramientas, de repente llegan y nos hacen algunas preguntas, pero hay otros niños que en realidad no, no, no esperan, no hablan con papás, no se esperan a platicar entre amiguitos y es cuando entonces se crean falsas expectativas hablan de otras cosas que realmente no son y los confunden, ¿no? Pero también no sabemos nosotros desde dónde, desde qué edad podemos empezar a, a platicar con ellos. Yo ahora, qué bueno que sucedió un hecho en el, en el colegio, que es donde está mi hijo, que por cierto quiero mandarles un saludo a todos los papis que nos están haciendo el favor de, de acompañar eh, en este programa, que creo que estamos ávidos de verdad, pues por, por tener las herramientas suficientes para poder eh, apoyar a nuestros hijos en esta adolescencia y como lo comentaba en principio, ¿no? Llevarlos a, a tener una adolescencia responsable, ¿no? Pero ¿con qué herramientas sale? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Eh, bueno, mira, es. La parte principal es que ustedes como papás sean quienes aborden el tema. Finalmente, pues son sus hijos. Nosotros como especialistas tenemos apoyos como este taller de creciendo, que es Ser para Crecer, donde hemos entendido este proceso que llevan todos nuestros, nuestros chicos que no nada más es crecer en la parte de la pubertad, los cambios físicos de los que hablabas, sino también es el hecho de entender lo que le está pasando a su cuerpo, entender lo que le está pasando a su cerebro, que es algo importantísimo en la pubertad y en la adolescencia y, y muy poca gente lo sabe. El cerebro se reestructura de una manera fuerte. El primer año de vida de un ser humano, nunca cambia tanto como en su primer año, ¿no? Del primer mes al cuarto mes es otro bebé, es otro niño, hace... Y algo muy similar sucede en la adolescencia, en el, al inicio de la pubertad. Eh, el cerebro se reestructura y el ser humano cambia vertiginosamente en muy poco tiempo. Digamos que es un paso eh, para convertirse en estos pequeños seres humanos, en estos pequeños adultos que inician este, este camino, esta trayectoria. Y por eso es importante que los papás o los adultos sean quienes están ahí guiando, orientando, educando. Y nosotros como especialistas, bueno, pues dando estas herramientas de apoyo educativo, de apoyo emocional, para que ellos lo hagan de la mejor manera. Es importante comenzar desde temprano, es importante eh, lazo de, de ¿no? abrir la comunicación, exactamente. Abrir la comunicación. Estar siempre pendientes de sus necesidades y de la etapa de vida que están viviendo, porque de pronto es. Los papás quieren ya, ah, sí, mañana hablo con mi hijo, y el niño tiene cinco años y, y de verdad no no necesita. Necesita solo cierta información correcta y precisa para la edad y la comprensión que él tiene. Perdón que te interrumpa. Comentabas algo ahora que estuviste eh, en, en martes en Ajá. una entrevista en radio. A mí me, de verdad me pareció muy. muy pues obviamente es gracioso pero es la realidad no de lo que viven los papás que, que lo, el error que tenemos de ay tu pizarrín ay la mariposita ay la cuéntanos usted eso ah. es, está increíble y es que de verdad llega a suceder papitos estamos en el siglo sí. 20.000 ya por favor bueno no, le, le, no le, da, no, claro cero sí por favor <laughs> la verdad es que sí es un tema tabú es impresionante que ay. buscando información para, para documentar este taller encontré poco de lo que yo pensaba que había. Realmente pensaba que había más y yo creo que sí hay tabú. Simplemente eh, yo he trabajado en escuelas particulares por muchos años y comentábamos con una amiga, bueno, que era maestra de grupo, que a los chiquitos de kinder uno se les presenta el salón y este es, este es el pizarrón y esta es la banca y este es el librero y este es el perchero, etcétera. Y cada vez que la mis decía pizarrón, el niño se, se reía y se agachaba hasta que volteó y le dijo oye por qué te ríes cada vez que digo pizarrón dice es que mi mamá dice que este es el pizarrín entonces el niño bueno ya se imaginaba el pizarrón no este finalmente bueno nos da mucha risa y es muy tierno incluso a, a ver a los niños de esta manera pero es súper importante que, así como les enseñamos, esta es tu boca y estos son tus ojos y tus orejas y tus pies, también les nombremos las partes del cuerpo que son sus genitales. Sí, Porque claro. es parte de ellos y es como que te lo saltas y entonces algo ahí está mal, algo no puedes decir o no puedes hacer. Entonces, implícitamente, el ser humano entiende que ahí no. Y, y ahí empiezan y los, tabús. los tabús. Exactamente. exactamente. Entonces hay que nombrar la parte del cuerpo tal como es, se llama pene, se llama vulva, la parte interna es la vagina, muchos también le llaman a, a todo así, pero finalmente hay que diferenciar y eh, enseñarles, enseñarles a que mi cuerpo es mío. El de mi compañerito, él también tiene su, su, cuerpo, sus lim, su cuerpo, su cuerpo es su propio límite. Entonces, sí son partes privadas. ¿Por qué? Pues porque no las puedo andar mostrando en todos lados. Claro. Y también mi compañerito no me las va a estar mostrando. Entonces, digamos que por ahí iniciamos la, la primera etapa de educación sexual. Eh, fin, después ya nos vamos adentrando en, en otras etapas de vida y llega la pubertad. ¿no? que es la etapa en la que creo que estamos todos más interesados en, cómo en, poder... en atender, porque es, es como una etapa clave, que si ahí todo va bien, entonces vamos a poder hablar de una adolescencia con una sana sexualidad, pero sobre todo con una parte emocional estable que les va a permitir crecer en esta pubertad y en esta adolescencia mucho mejor. Así es, creo que... Es importante que podamos aprender, sobre todo nosotros como papis, eh, desde niños ir, irles eh, dando esa información de respeta eh, tu cuerpo, no, no, no permitas que nadie toque tu cuerpo. Desde ahí creo que es importante y como dices, ahora sí que conforme van creciendo, irles uh -huh. dando la información y como comentábamos eh, días anteriores, una cuestión es bien diferente que tengan ellos la información que les dan en el colegio que es el clásico que se hablan de relaciones sexuales, que les hablan de, eh, de precisamente eh, pues de, de, de ay, perdón, con su permiso se quedó una alarma puesta. <laughs> eh, eh, de, ¿Qué me cree? Ah, de eh, embarazos no deseados y este tipo de, de cuestiones. Eh, yo creo que también el tener la formación para poder ayudarlos a tener una, una etapa de sexualidad respetuosa y bien formada. ¿No? Sí. Además, algo súper importante es que cuando tú hablas de sexualidad con tus hijos, cuando abres este canal de, de comunicación con ellos, lo que estás abriendo en realidad es un canal de confianza. Así es. Y de apertura para que el día que ellos tengan una duda, no vayan y le pregunten a los amiguitos o le pregunten a, 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 a Internet, que finalmente es un riesgo súper grande. Eh, lo importante aquí es ab abrir el canal de comunicación, abrir esta confianza. Y tener la seguridad de que van a venir a, contigo y que tú vas a tener esa oportunidad de delimitar los valores que tú le quieres dar a tu hijo cuando él te pregunte y cuando tú lo puedas retroalimentar en toda esta experiencia de, de la educación sexual y emocional. Siempre hay que verlo así, como, como algo que va de la mano, no lo podemos separar. Así es. Bueno, pues nosotros vamos a un corte, no se vayan, por favor. Regresamos con mucho más información eh, aquí con Ale Díaz. Muchísimas gracias. Estamos aquí en mi viernes. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. De regreso aquí en mi viernes con Ale Díaz, quien nos está hablando de educación sexual en nuestros preadolescentes y adolescentes. Y bueno, Ale, pues eh, aprovechando el tiempo, cuéntanos un poco cómo es que podemos llegar, en, en qué etapa de nuestros preadolescentes podemos llegar a hablarles precisamente de esta hormona sexual que es la que eh, hace que ellos empiecen a tener estos cambios emocionales. Físicos y, y, y obviamente pues, sexuales que, que los empiezan a volver locos y no solamente a claro. ellos, a nosotros como padres, que es donde estamos en, el, en la etapa de la aborrecencia, de, de ¿no? Claro. Eh, bueno, aquí yo lo que te diría: si tú tienes un hijo que está todo el tiempo cansado, que todo el tiempo quiere dormir, si, ha, si tiene cambios de humor constantes, si antes era súper eh, chispa y ha perdido esa chispa, si está con altibajos de enojo, eh, si se, se ha vuelto un poco glotón, felicidades, date un aplauso. Tienes un hijo perfectamente normal, sano y que está creciendo. Eso es lo primero que tenemos que entender, que ellos están creciendo y que realmente, como te decía, en su cerebro está habiendo cambios súper importantes a nivel estructura cerebral, no nada más como como emocionales o como que se están dando el estirón. O sea, de verdad es un cambio fuerte. Y difícil. Y claro difícil. Entender. Y por eso decidimos desarrollar este taller, ¿sabes? Porque al final, a ver, si bien a veces los papás hablan con ellos y les explican, oye, te va a pasar esto y lo otro, todo queda como en la parte física y de crecimiento. Eh, en las escuelas, incluso me metí ahí algunos programas y estadísticas, el 83%... Se basa en solamente aparato reproductor y después de ahí prevención, enfermedades de transmisión sexual, este, un poquito la parte del aborto y cosas. Cada vez se va haciendo la gráfica así. La parte emocional, se los juro, es un, un 3% por... o 5% creo que decía. De hecho, Ale, tenemos el primer lugar a nivel Latinoamérica en embarazos no deseados. Sí, y adolescentes. En, adole en adolescentes, ¿no? Y sabes qué? Que lo, que lo más triste de esto, de, de esta estadística, no es por no haber recibido información. Exacto. Porque la información, de, a, a, como les decía, no podemos separar. La información sexual la tenían. Lo que nunca tuvieron fue esta formación emocional. La información la tienes en la palma de tu mano, literal, en una tableta electrónica, en una computadora, en un teléfono. Pero lo que no puedes tener de ahí es la formación, los valores, el qué hacer con esta información. Exactamente, de hecho comentaban que precisamente que obviamente en los colegios hablan de preservativos y toda esta situación de los embarazos no deseados. Y como dices, ahí tienen la información, pero aquí la cuestión es que los embarazos no deseados no son precisamente porque no tengan esa información de un preservativo. Eso va más allá precisamente con la falta de comunica comunicación con los padres, por sí. la soledad que llevan ellos. Y, y empiezan a buscar el cariño, la atención, precisamente, pues, eh, con los amiguitos, sí. con los noviecitos, ¿no? Que empiezan ya desde chiquitos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene eh, el que no estemos que atentos a nuestros hijos, que no les enseñemos, que no les demos las bases sólidas, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, acabas de decir algo súper importante, algo que sucede en la, en la preadolescencia y la adolescencia es esta identificación con sus pares. Es súper natural y saludable que empiecen a separarse de, de, de sus papás. Eh, hay tres pérdidas muy importantes que marcan la, la entrada a la adolescencia, que una es el cuerpo infantil, otra es el, los papás infantiles, o sea, estos papás que te cuidaban, te procuraban, entonces ya empiezas tú a tener tus propias responsabilidades y tus, tu propia autonomía. Este es otro tipo de, de pérdida que se da. Y finalmente esta identidad, es, es la, buscar la propia identidad, eh, romper con los patrones de papá y de mamá que no quieres que sean parte de tu identidad y comenzar a buscar patrones que sí quieres, incluso los de papá y mamá, esos son los que más te van a, a definir. Pero al final del día, cuando, cuando el lazo es muy fuerte. muy fuerte en el sentido de, o sea, es fuerte pero no es saludable, mucha más rebeldía vamos a tener después. Eso claro. es importante que lo sepan, porque parte de la, de la educación sexual, por ejemplo, es que no hacer algo que los papás hacen y es de verdad, por no lo hagan, dormir con ellos. Los niños chiquitos ya tienen su cama, tienen su espacio, porque esto va a delimitar el límite tanto físico como emocional. Así es. Y los va a ayudar el día de mañana, en esta preadolescencia, en esta adolescencia, a tener una, una mayor regulación de su identidad, de su autonomía. Claro. Y bueno, todo lo que veía en la, en la lámina anterior, todo lo que nos puede hacer desde, obviamente, que tener el cuidado de... Del, del no tener relación Ponerle seguro a ellos. la puerta. Ponerle seguro, por favor, a la puerta, ¿no? Eso nunca falta que de repente ¡Ay! Mamá, perdón. Sí. ¿no? Sí. Y bueno, la, es este. Pues sobre todo eso de los adjetivos calificativos sí. también es súper importante, los límites en los roles, en tiempos y espacios. Es, esta es lo que te decía de no dormir con ellos, ¿no? Porque es muy difícil para un niño pequeño acomodar. Esto dentro de su cerebro, dentro de su psique, no sabe qué hacer con esa información. Si duermo con mamá, la debo hacer feliz, es, es mi responsabilidad. Entonces, Sobre todo cuando son eh, padres separados. Sí, sí, se vuelve un poco confuso para ellos. Entonces es muy importante delimitar su espacio y darles a ellos también su privacidad. Claro. Ale, es, este taller que, que vas a tener, ¿qué fechas son? Es en 23 y 30 de marzo. Y justamente le hacemos estos tres bloques, que es la parte de inter, internalizar todas estas emociones de cómo me siento, quiénes son mis papás. Le hemos llamado de mis raíces a mis alas, porque es identificarse con, con su propia raíz, con sus padres, con incluso más atrás. Eh, y ver hacia dónde quieren dirigirse. Buscar como sus, sus propias alas en este sentido. Eh, les vamos a ayudar a identificar. El, los patrones que sí quieren, los que sí necesitan, los que son saludables, y vamos a rechazar a aquellos que no nos están siendo saludables para esta etapa de la vida. Claro. Después, en un segundo bloque, vamos a hablar de la parte externa, lo que comentábamos, los cambios corporales, los cambios a nivel hormonas, que yo entienda lo que le está pasando a mi cuerpo y que podamos entender también lo que le está pasando al cuerpo de mis compañeros. Exacto. Porque antes yo jugaba con Pedrito. Y Pedrito muy sigue jugando bien. fútbol y yo ya no quiero jugar, ¿no? Sí, claro. Entonces, y Pedrito se siente muy triste porque su amiga Ale ya no juega con él, ¿no? Entonces, este tipo de empatía, este tipo de, de autoconocimiento también a nivel interno y corporal se vuelve muy importante y muy valioso, dar el valor al cuerpo, el respeto al mío y al, y al de los demás Exacto. en este segundo bloque. Y finalmente, en un tercer bloque... Vamos a hablar de, de toda esta parte psicosocial. Ya cuando estamos inmersos en un mundo que nos rodea y que nos ataca, que tenemos redes sociales, que tenemos la presión social, los amigos, te mándame tu pack. Eh, o sea, ya, ya <laughs> sí, sí, claro. se vuelve fuera de nuestras manos. Así Entonces, es. les vamos a dar estas herramientas para que ellos aprendan a, como te decía, OK, la información está, ¿ahora qué hago con eso? Claro. Les decimos el qué, pero no el cómo. Y eso es mucho más valioso que solamente tener información por tenerla, el saber qué hacer con eso. ¿Dónde va a ser el taller, Ale? Va a ser en Ciudad Satélite. Eh, dependiendo el número de participantes, yo tengo dos lugares que, que podemos ser? rentar y, y hacerlo, pero siempre es un lugar con jardín, con espacios adecuados para las actividades dinámicas. Se los hacemos a manera de, de algo muy dinámico, ¿no? Porque entendemos que un adolescente no te aguanta o sea, claro, más de cierto tiempo tenerlos claro, solamente con un Xbox enfrente. Sí, no, 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 solo así aguantan, pero no, no se la pasan bomba, nosotros les vamos a estar haciendo dinámicas muy muy divertidas, muy profundas también. Vamos a ponerles aromaterapia incluso. Ah, qué rico. Este, una marca muy conocida tiene una promoción por ahí. Entonces, bueno, va a ser algo muy completo, muy sensorial, muy muy integral para la educación sexual y emocional de nuestros chicos. Ale, eh, este costo, bueno, más bien tienes regalitos por ahí a toda la sí. gente que nos está siguiendo en, pues en, en el programa en vivo por ahí. Si nos puedes comentar que, cuáles son los regalos que tienes, por favor. Tenemos cuatro becas con el 50% para las primeras personas que se comuniquen con nosotros y escriban, ya sea en la página de Mi Viernes, o en la de Erika, o, o en la de Neuromás. Eh, que escriban la palabra crececiendo que es este taller, el nombre del taller, Ser para Crecer. Si escribes crececiendo quiero mi beca, eh, te haces acreedor a una beca de 50%. Ok, pues, ahora sí que papitos que estamos ahí súper interesados, pues, escriban por mí. <laughs> okay. Pongan, yo quiero. <laughs> sí, Porque sí. la verdad yo sí estoy muy interesada. Te comentaba lo que había sucedido en... En el colegio no comento el nombre para no hacerlo más en sí. grande, pero este, sí fue muy fuerte la situación que está pasando mi, mi amiga y su hija. Eh, y yo creo que de verdad es bien importante poder apoyar a nuestros hijos es, y ir con ellos de la mano en esta etapa que, que pues, obviamente se sienten muy vulnerables, ¿no? Yo claro. de verdad, pues, sí, es, es este... Pues bueno, sabías de la adolescencia y de los cambios y todo eso, pero hasta ahora que empecé a leer y que empecé a investigar de la situación de, de lo que es de la hormona de la sexualidad y que ya te, te empiezas a, a vaya, literal a informar, dices, puta, pues sí es cierto, o sea, eh, ahora entiendo de los cambios de mi hijo, que pues, mi hijo, bueno, quien ya conoce a mi enano, sabe perfectamente que es un, pues, es un chamaco súper noble y así, ya sabes, y ahorita ya empiezas ahí como que le ¿no? se empieza a transformar el monstruo que sí. trae dentro entonces bueno sí entiendo entiendo que está pasando esto está eh, eh, esto el otro y bueno es demasiada información pero ahora yo ya lo sé ya lo entiendo ya ya entiendo y sé cómo voy a transmitírselo para que po puedan podamos ir de la mano porque así finalmente en esta etapa es cuando o nos hacemos amigos de nuestros hijos o nos hacemos enemigos entonces papitos de verdad ojalá todos los que están interesados y están viendo este programa de verdad escriban ahí en, en mi página está el, la página del programa se llama mi viernes o la página de Neuromás. Neuromás. neuro jalamos un video hicimos un videito en vivo de que llevamos a empezar el programa ahí escriban el hashtag crececiendo Crecexiendo. y bueno pues eh, apunten yo quiero beca y ojalá pues los vea en este taller que es el 23, que es el próximo... Ajá, a finales próximo, de marzo, sí. A finales de marzo, de verdad, yo creo que es bien interesante y bien importante que podamos darle las herramientas básicas a nuestros hijos para poder llevar una, una adolescencia responsable. Eh, te comentaba cuando veníamos en camino de los juegos que ahora hay sí, en, este en, 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 pues en, en la adolescencia, ¿no? Que están bien fuertes. Y no es que nos espantemos, de verdad, yo creo, trato de, de no ser como la, la, muy espantada. Me ha tocado ver, ver cosas muy, muy, pues muy, muy feas, pero eh, enterarme de esto sí fue para mí, la verdad, algo, algo fuerte. De la, y lo está pasando precisamente en primero de secundaria. Entonces, eh, el, el mío que apenas está a punto de entrar, punto de... Eh, pues evitemos todo este, este, pues este mundo de... Pues de información errónea claro. y, y, pues, de cosas que te vas enterando lo que comentábamos afuera del aire. Sí, sí, sí. De lo de que sus comentarios de ahora de los niños, de que ahora ya no son como el noviazgo normal de ay, quiero ser mi novia o quieres ser no. mi novia. Bueno, no, 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 ¿verdad? Quiere ser mi novio, yo nunca estuve en esa etapa, se los juro. Sí, claro. Pero ahora ya los niños son de, pues vamos a. A, a, ¿Cómo? Traen onda. Ah, traen, traen onda. onda. Traen onda. Pues, traen onda, es este, pues vamos a probar como, como un frío, somos este, un algo así. Amigo un amigobios. Un amigobios, exacto. <laughs> ¿No? Y ya después vemos si formalizamos el noviazgo. Entonces ya no les están dando lo, el valor real de una relación tan linda que era desde el llegar y. Ay, le voy a decir que si quiere ser mi novio, ¿no? O sea, claro, ya y no ¿Cómo hay le digo? Eso. ¿Y qué hago? Claro, cómo, cómo romancearla, sí. ¿no? Cortejarla. Todo eso se está perdiendo, pero yo creo que también, pues, desde casita, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos haciendo para que ellos también? Pues, digo, obviamente me queda claro que todo va avanzando y todo va, pues... ¿eh? Evolucionando. Evolucionando, ¿sí? ¿no? De generación en generación, pero, pues... Platiquemos un poquito más con, nuestro, con nuestros hijos, tratemos de estar más eh, en esa parte, ¿no, Ale? Sí. sí, definitivamente creo que lo que tenemos que lograr es el, el equilibrio, ¿no? Llegar al, al punto medio entre lo que yo deseo para ti, que eres mi hijo, lo que el mundo te está ofreciendo y, y bombardeando, y los valores que quiero que vivas, ¿no? Este, finalmente, el, el equilibrio y su propia identidad, además, o sea, no podemos... Nada más exigir mis expectativas, tenemos que dejarlo ser. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a prueba y error, ni modo, está en la adolescencia. Claro. Pero siempre con nuestra guía, con nuestra supervisión, estar al tanto, estar actualizados, platicar con ellos. Y si este canal de comunicación y confianza está abierto, va a ser mucho más sencillo que si esperamos a que suceda un problema. Además, es muy importante siempre el prevenir que el corregir. O sea, el prevenir da mucho más herramientas que el corregir. Entonces son las grandes ventajas de tener este tipo de talleres, este tipo de apoyos, porque no nada más te da prevención a nivel físico y mental, porque evidentemente te lo da, es información. Claro. La información te da formación y además te va, te va a favorecer el autoconcepto y la identidad. Y eso va a permitir que el día que te enfrentes a estas situaciones, como la que me contabas con esta chiquita, ella sepa realmente cuál es su valor como persona, distinguir la parte del cuerpo, asumir las consecuencias también de los actos que, que estamos realizando como adolescentes, impulsivos tal vez, pero finalmente ella va a tener mucho más alcance en, en entender qué está pasando y hasta dónde es su responsabilidad y hasta dónde puedes tener una solución, ¿no? Así es. Sí, precisamente y delimitar eh, los valores, o sea, eso, eso es como básico. básico, Es como el pan de cada día que Exacto. tenemos que tener con nuestros hijos, ¿no? Exacto. Y mira, yo creo que eh, de verdad no he querido como tocar mucho eh, porque esto, como venimos hablando, es un tema de en infinito. Sí, sí te ¿no? puedo decir. Entre más investigas, de verdad yo más ignorante me siento porque más, <laughs> más dudas me surgen sí. y bueno, inclusive eh, yo quisiera que no fuera la primera vez que vienes a este Gracias. programa, que, que haya, haya un poco más de, pues de información para todos los papitos que estamos en esta, en esta etapa y, y también tocar un, un tema bien importante que estaba yo este, pues en esta situación de la investigación y leyendo, mm -hmm. también en la estimulación de los niños y niñas, ¿no? el conocer su cuerpo como literal, pues el nombre real es la masturbarse, pero... Hay niños que obviamente caen en esta situación que fue lo que, que tuvo el, el problema esta chiquita en, del colegio y que eh, llega a ser no, no la comunión con uno mismo, que es lo que realmente es la, el, el, el tema de la masturbación, esa comunión de conocer tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero este, estos niños llegan a, a sobrelimitar esa parte y ya hacer, hacerlo ya en situación de... Pues, pues de un mal uso, podría uh -huh. decirlo, ¿no? Y obviamente llegar a un acoso con, con, con niñas, como es lo que está sufriendo esta niña, el acoso sexual. Entonces, eh, digo, es un niño de 10, 11 años, o sea, no puede ser posible que a esta edad este, estemos viendo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, yo voy a otro corte, el último corte que nos queda, y ya le, eh, eh, por favor, escriban, ahí está en la página de mi viernes el video, o en eri Ruiz de Chávez, para que, eh, bueno, creciendo, no, eh, eh, neuromás, la, neuromás y escriban eh, la palabra crecexiendo crececiendo, para que pidan su beca, y nosotros, nosotros regresamos con más aquí en mi viernes. Regresamos. Tele.tv sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Y el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. de regreso aquí en nuestro último bloque y creo que entre más avanzamos más, más nos van saliendo dudas y nos van saliendo temas más fuertes y, y bien importantes eh, nos fuimos con un, con un tema de el, la, la autoestimulación mm -hmm. llamada real masturbación y creo que es bien importante que podamos tener la conciencia de cómo poderlo manejar nosotros como padres olvidándonos de verdad del tabú porque eh, yo sé que por religión, yo sé que por, por eh, educación, eh, incluso cultura, es muy fuerte que digas, es que se está masturbando o me masturbo, pero es que no es algo que no, no, no se dé, o sea, esto se ha dado de toda la vida, incluso platicábamos que esto se da desde niños, ¿no? Entonces, todas las consecuencias que vienen eh, posteriores con una irresponsabilidad de hacerlo, si no lo sabemos nosotros como padres tocarlo y, y hacerse los ver a nuestros hijos, creo que eh, ahorita ya están a, a, eh, pues cada vez creciendo los, los problemas que, que lleva esta sobre es, esta autoestimulación en, en los niños de ahora que, que, que están pasando inclusive eh, hasta en los teléfonos, ¿no? que ya son o traen onda o son novios o whatever, ¿no? Y mandan este, este tipo de contenido me estabas platicando, Ale, ahorita atrás uh -huh. de cámara todo eso, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, mira, este retomando nada más para cerrar este punto de que comentabas de la masturbación, efectivamente desde chiquitos, desde bebés, ¿cuántas veces no vimos al bebé pues agarrarse? Pero la reacción del adulto es la que va marcando la prohibición o la connotación negativa ante el descubrimiento y la curiosidad de su propio cuerpo. Así es. Entonces, como decíamos eh, desde hace rato, prevención. Es mucho mejor que corrección. Entonces, si nosotros en ese momento le nombramos, ah, sí, claro, estupene, eh, este, de manera natural, el niño va a ir entendiendo y va a ir dejando esta curiosidad porque se está autoconociendo. Eh, después, si vemos que, que, que la masturbación se da en etapas tempranas, como niños, lo único que tenemos que, que tener mucho cuidado es si se está dando solo por exploración, porque al final del día es una zona erógena, tenemos zonas erógenas activas siempre, como naturalmente eh, lo tiene el ser humano, pero si se está dando con ansiedad, entonces es un foco rojo y tendríamos que ver por qué está sucediendo, ¿no? Así Explorar es. e indagar para saber qué está pasando ahí, porque el pequeño está teniendo ansiedad y no encuentra la manera de, de aliviarlo. Entonces es... Por ese lado tendríamos que tener como esta distinción o hasta qué punto está la parte exploratoria y la parte de curiosidad o si ya es un, un acto ansioso. Ansioso, uh -huh. claro. Eh, y lo que me comentabas de los teléfonos, bueno, sí, ahora le llaman sexting, que es mandar contenido sexual por el teléfono. Y entonces la niña en su preadolescencia o en su adolescencia, con esta falta de crecimiento de sus lóbulos frontales, no ve más allá. De qué va a pasar después, cuál es la consecuencia directa de, de, de este mensajito, de este video, de esta foto este, que está mandándole a su amigo. Claro, y Porque además es como normal. la prueba de amor, ¿sabes? Es así de ándale, porfa, mándale. Entonces, bueno. Antes la prueba de amor ajá. era dame la prueba de amor y vamos claro. a tener, na, na. Entonces ella muy amablemente le manda su foto, muy sensual. Sin pensar qué va a pasar después, porque volvemos al punto que nuestro cerebro está inmaduro. Así es. Y no vamos a tener esta capacidad de raciocinio y de planeación y de eh, pensar en las consecuencias que nuestros actos pueden llegar a tener. Entonces, le manda la foto, etcétera, y el niño, bueno, pues a los cuates, ¿no? Claro, miren nada más de lo que... O al clases, revés, ¿eh? <laughs> o al revés, ¿no? No, no pongamos este niño Solamente. a niña, o sea... No importa. Ya sucede para no ambos, porque las niñas ya no tienen ni el pudor, ¿no? Exacto. Como antes. Y entonces, el problema de esto, y que es lo que quiero que ustedes entiendan, papitos, gente que nos está viendo, es que el hecho de tener en un teléfono contenido sexual de un menor de edad es pornografía infantil y está penado. Es delito. Y eso es lo que los chicos no alcanzan a entender, que puede pasar, que a los 14, 16 años se tienen que estar viendo ante un tribunal explicando. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entre y entonces, los, lo, lo, lo más grave, se, pero hay lo, más. Lo que puede ser una experiencia placentera para un preadolescente, un adolescente, se vuelve una muy mala experiencia. Aunque todo y, el co colegio al rato tenga la fotografía y, o y ya ya No video. Nada más a nivel sexual, sino a nivel social, emocional, familiar y volvemos a lo mismo. Porque claro. no mejor prevenir en vez de, de estar enfrentando este tipo de situaciones tan difíciles. Sí, claro, de hecho, pues bueno, no, no nos vamos tan lejos, Digo, lo hace pues ya eh, gente pues mayor, ¿no? Que bueno, ya hemos visto inclusive esta Michelle Viet, ¿no? Es, que tuvo uh -huh. un problema por ahí con, con su pareja, que era su, ¿Sí? su esposo, que mandaron este tipo de videos y bueno, obviamente Exacto. lo que tienes que enfrentar, si esta persona, que ya era una mujer madura, ¿No? Y me refiero a mujer madura que ya tenía sus hijos, que ya claro. tenía, pues, pues una edad suficiente realmente a afrontarlo no es una, no es la manera más, pues vaya, de, pues me cambié de pantalón y ya me vieron claro. con en, en short o en bermudas o en traje de baño. O sea, es di muy difícil. Entonces, de verdad, papito, yo les invito. Sí. A que tengamos un poquito de más de conciencia, de más tiempo para con nuestros hijos, chequemos sus celulares, veamos qué es lo que tienen. Hay unas aplicaciones incluso que puedes prever que, este, qué páginas en YouTube puedes, puedes ver y qué no, qué, están viendo incluso, claro. ¿no? En las conversaciones entre amigos. A mí me van a decir que soy una obsesiva loca, pero si yo sí si me meto a ver qué habla mi, mi, mi hijo, obviamente, pues no lo no oigo todos, pero si sí no veo imágenes o no veo algo como que sea un foquito rojo de verdad es bien interesante que lo estemos checando porque es en el momento en que menos este pues bueno más probabilidad están tienen vulnerables. ellos Exactamente. están vulnerables y aún así no te garantiza, no ni siquiera no, claro. que tenga que, que el día mañana en un abrir y cerrar de ojos se nos salgan de las manos pero pues si prevenimos si les damos las herramientas necesarias papitos yo creo que sería bien interesante que pudiéramos formarnos de la mano con nuestros hijos en este taller con esta Ale Díaz que se van a dar 23 y 29, 30 30, 30 de marzo en Ciudad Satélite. ¿Los horarios, Ale? Eh, de 9 a 1 y eh, este, los esperamos. Vamos a, a estar abriendo el, el grupo, ya, ya hay varios inscritos, entonces no se queden sin su lugar eh, para que puedan tener esta herramienta de vida, ¿no? importante yo estaba pensando eh, este en eh, que bueno que tienes este taller pero quizás si pudiésemos juntar nosotros a algunos papitos y que nos los pudieras llevar al colegio podría ser que, sí. que nos dieras precio especial <laughs> precio pandilla verdad chicos sí, exacto. ¿Y chicas? <laughs> aplica programa pandilla <laughs> ah, sí, sí. este sí de hecho ya hay varios colegios que, que están interesados en que sea de esa manera que nosotros vayamos a sus colegios y lo demos como a nivel como grupal ¿no? Eh, claro que sí, que lo podemos hacer. Yo creo que eso estaría, estaría muy, muy padre porque, pues, así se los llevamos al colegio, ¿no? Hay quienes, bueno, no tienen como el tiempo, no tienen la, la manera de llevarlos a este tipo de talleres, pero, pues, quizás dentro de colegio estaría increíble que pudieran dar, darlo, no sé, digo, se me viene a la cabeza, no estoy. Igual me va a decir cuando lo vean, ahí, sí, ajá, tu tía, ¿no? Estamos esperando a ver a qué hora se le corría a Erika algo. Claro. Pero creo que es importante, creo que, eh, sobre todo por lo que está sucediendo ahí en el colegio. Y bueno, digo, con estos dos chiquitos, bueno, fueron tres chiquitos, ¿no? Dos niñas y el, el niño que les hizo esa, ese acoso tan fuerte. Y, y bueno, pues yo creo que precisamente por no estar los papitos viendo qué información tenía, porque eran videos. Lo que les estaba también mostrando a las niñas y les estaba enseñando lo que les iba a él hacer a hacer esta a estas dos niñas, ¿no? Entonces, como dices, ese contenido. Claro. Es, de verdad, si, su, si si pudiera ella proceder, digo, yo no lo sabía, hasta ahora que lo comenta, si, si la mamita procediera contra este niño, claro que procede porque tiene contenido sexual de, de menores, uh -huh. ¿no? Entonces, ojo, chicos, ojo, chicas, por ahí, mamitas, papitos que. Pues que tenemos a, a nuestros hijos en casa, estemos bien, eh, pues bien atentos a lo que tienen nuestros hijos en nuestros celulares, porque no, no sabemos eh, a qué grado podemos eh, claro. perder a nuestros hijos. ¿no? no, y tú estás hablando de que se lo envió a alguien que realmente conoce de carne y hueso, pero claro. finalmente no sabes quién está detrás, del otro lado del teléfono, de la computadora, y aunque te digas, soy Juanito y tengo 14 años. No es así, de hecho hay un video por ahí en internet que circula que se quedan de ver en un parque y traigo chamarra negra y yo blusa roja y, de, y tal. Y cuando la niña va y se encuentra con el supuesto amiguito, o sea es un pederasta, es, es un que dices Dios mío y se hacen amiguitos y tú ves la conversación que pareciera fluir de lo más inocente y natural como conociendo a alguien de tu edad. Cuando la sorpresa va siendo, eh, en el video ya me acordé al final, los dos son pederastas. Wow. Creo. Ajá. Y entonces se, como que se descubre que tú no sabes quién está detrás de la red, tú no Así sabes es. quién te está realmente incitando, hablando, además. Si sí. sí es como súper importante que ellos también. Por eso es tan importante este taller de en cuanto a las herramientas emocionales. Porque si tú tienes tu propio valor bien claro y bien definido, bien no claro. tienes por qué andarle buscando quedar bien con nadie, sabes. O sea, sí es una parte importante de la adolescencia, pero no va a ser lo que determine si mandas o no mandas el, 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 la foto o el video y si te critican o no te critican por no haberlo hecho. Exactamente. ¿no? Entonces, que es otra, otra eso es cosa, lo que ¿no? te va a dar el, el valor de decir yo valgo, mi cuerpo lo respeto, respeto el tuyo y por eso no lo voy a hacer, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo y que Y porque a veces entiendo falta las consecuencias. Niños. Sobre todo, que eh, yo creo que eso está de verdad bien importante, cómo podérselos manejar a nuestros hijos, el cómo, cómo saber decir no, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy respetando, porque respeto mi cuerpo, porque respeto a mi persona y porque te respeto a ti, Exacto. ¿no? Y ahorita a los niños es ah, los clásicos retos. Si no haces esto, pasa, eh, ya no te vamos a hablar. Y si no haces esto, entonces, eh, papis, de verdad, hagámoslo de la mejor manera. Por todo el amor que les tenemos a nuestros hijos. Yo sé que muchos padecemos de tiempo, de que estamos con la locura, que si hacemos esto, subimos, bajamos. La, la ciudad está hecha una locura, ahora está para los traslados. Claro. Pero creo que evitemos eh, eh, tener ese tiempo de prevención con nuestros hijos, porque los hubiera, se acaban. Y los hubiera son los que terminan en, en situaciones de, de verdad, verdaderamente tristes. Uh -huh. y, y pues bueno. Yo, pues, de verdad, Ale, estoy súper agradecida por, por recibirte en esta tu casa, en este gracias, programa mi viernes. Gracias. Y de verdad te dejo la, la invitación, queda ex, extendida para Muchas que regreses gracias. y nos hables de, pues, de mucho más, porque este tema da a, a, a muchísimo, de verdad, como lo decíamos, a infinito. Entre más investigamos, entre más sabemos, sí. más ignorantes, bueno, yo al menos así lo veo, entre más sí. investigo y veo el tema de verdad es. Que de verdad, muy grande, y creo que nos faltan herramientas para poder llegar a nuestros hijos de la mejor manera y amorosamente. Entonces, yo les invito, de verdad, papitos, a que ojalá puedan tomar este de taller. Nuevamente, teléfonos, por favor, y todos tus datos en redes sociales. Claro que sí. Estamos en como Neuromás en Facebook, en Instagram estamos como Neuromás, doble S-oficial, y el teléfono es el 53-740207 o el 55 64 22 3836 Un messenger, lo que sea, por cualquiera de estas redes, y rapidísimo les estaríamos contestando y atendiendo. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, para, para nosotros de verdad es un placer tenerte en esta tu casa, hasta el televisión, y de verdad, pues, es, eh, nos vemos prontísimo en el, en el taller, y pues, de verdad, papitos, dudas sugerencias ya sea en mi página o en la página de Neuromás. Neuromás. a ver si me caen otras dos más a Neuromás. mí por favor y bueno pues muchísimas gracias nosotros de, de verdad les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión y bueno ya saben que el programa lo subimos en YouTube pueden buscar como hasta hasta televisión mi viernes y pues suben el, el programa, si no el día de hoy, yo creo que por lunes a más tardar, okay. para compartirlo y que, bueno, pues todos los papitos puedan... Ver y enterarse un poquito de tener más herramientas para poder hablar y platicar con sus hijos. Nosotros les agradecemos. Gracias a toda la gente que nos hace favor de escribir por las páginas, por mandarnos saludos, por acompañarnos eh, allá en Estados Unidos, en California. Muchísimas gracias. En Houston, los que nos escriben. Allá en Costa Rica, a toda la familia de mi mareado, uh -huh. de mi domador. Muchísimas gracias. Gracias por mi acompañarnos. Mi y pues, un beso. Nos vemos el siguiente viernes con más aquí en mi viernes.